Los funcionarios del INAPI que fueron cancelados por irregularidades en una operación de compra de raciones alimenticias podrían ser condenados a 10 y 20 años si se demuestra el acto de corrupción. Como nos cuenta Ramón Canela, el empresario Pablo Contreras está dispuesto a testificar contra estos funcionarios cancelados. Si el Ministerio Público investiga y someten a los funcionarios cancelados del Instituto Nacional de Atención Integral a la Primera Infancia, INAIPI, estos podrían ser condenados de 10 a 20 años de prisión. La información la hace el abogado Félix Portes. Podrían darse los tipos penales de peculado, malversación de fondos, y cuando uno examina las acciones, uno podría ver tal vez la aplicación de la ley de corrupción con relación a los sobornos. Recuérdate que esa ley está siendo usada en el caso de Odebrecht y esa ley contempla penas hasta 10 años. También asimismo, el jurista indica que el Ministerio Público puede investigar los bienes de los exfuncionarios. Y podría introducirse también la ley de lavado de activos, es decir, que estas personas sean acusadas de violar la ley de lavado de activos y entonces tendríamos penas de 10 a 20 años con relación a estos tipos penales. De su lado, el empresario Pablo Cabrera, quien había denunciado irregularidad en la licitación de kits de alimentos realizado por el INAIPI por un monto de 2.500 pesos por kit, cuando podrían ser suplidos por solo 600, se mostró de acuerdo con testificar en contra de los exfuncionarios si el caso llega a la justicia. La pregunta es si usted está dispuesto a ir como testigo, porque 100%. Van a ser sometidos a la justicia, según lo que anunció el consultor jurídico. 100%, es mi deber. Al ser entrevistado en el programa El Día, Cabrera recordó que también le habían pedido un soborno de 30 millones de pesos de una licitación de 100 millones en la que había participado hace 2 años. Y quiero aclarar las inquietudes de algunos colegas de ustedes que me han llegado las preguntas, que por qué yo no denuncié eso ahí, a eso en ese momento. La respuesta es la siguiente, muy, muy, muy clara y muy precisa. La ley no te obliga a tú hacer una denuncia mediante un documento que tú tengas. Es decir, yo tengo que denunciar 24 horas luego de la acción. Yo denuncio cuando yo quiera. El gobierno destituyó a 7 funcionarios del INAIPI y la directora habría renunciado porque se encontraron evidencias de que los procedimientos de compras fueron violentados. Ramón Canela, CDN.